Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Nos lo ha dicho el profeta Isaías, que es voz de Dios. Por tanto, lo que escuchamos en el profeta Isaías es lo que Dios quiere que hagamos. Consolad, consolad a mi pueblo, a que tienes a alguien cerca que necesita de consuelo. Piensa. Seguro que conoces a alguien que esté triste, que esté pasando por alguna dificultad, enfermedad por algún problema de salud, de trabajo. Con la pandemia hay gente que lo está pasando muy mal. Consolad, consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén. Nos dice Dios, por tanto, hablad de corazón a mi pueblo, a mi gente, hablad de corazón y con corazón. Gritadle que ha llegado el perdón de parte de Dios. Amiga, amigo, el Dios de Jesús, es un Dios de perdón y misericordia, y quiere que nosotros seamos como Él, consuelo, que sepamos acompañar, dar la mano a quienes veamos más solos, deprimidos y abatidos. Hoy se necesitan testigos de la misericordia, de la ternura, que despierte y que sacuda a los resignados y reanime a los desanimados. Señor, enciende el fuego de la esperanza en nosotros, porque no somos nosotros, eres tú la fuente del amor. Queremos que tu Hijo Jesús nazca en nuestros corazones. Lo hemos escuchado también a Juan, el mensajero de Dios, que trae buenas noticias. Preparad el camino al Señor, enderezad sus senderos. Si sí, allanad situaciones, que se levanten los valles de la depresión y la tristeza. En Adviento, hacemos viento, para que la casa esté aireada y limpia. En Adviento, hacemos viento de generosidad. De escucha, de visita, de atención a quien nos necesita. Ponte en camino, que es lo mismo que decir ponte manos a la obra, con pico y pala, con teléfono y correo electrónico, con zapatillas o botas si llueve o nieva, con número de cuenta o con bizum. Para consolar, para hablar al corazón, para allanar los caminos, las relaciones rotas o heridas, para levantar el ánimo de quien vive en la desesperanza, en la soledad. Por eso, abrid las ventanas y lavad las manos. Pero no solo las manos, bañaos enteros con el agua del bautismo, o sea, del perdón, purificando el interior, convirtiendo nuestros corazones. Adviento es tiempo del sí. ¿Te apuntas al sí?